amigos, sean todos bienvenidos y muchísimas gracias por estar otra vez más aquí en mi canal. En esta ocasión vamos a hacer unos sopes y quiero que miren cómo los hago. Bueno, los hago a mi manera, como así me gustan a mí y a mis hijos. Continuamos agarrando las, bueno, yo compro estas tortillas. Ya vienen las tortillitas ya hechas y las puse en el comal. Las tengo que dorar aquí en el comal. Y ya cuando están doraditas, ya le puedo poner. Yo le pongo frijoles. Yo hice frijoles negros. Y les ponemos así a la tortilla. Bien embarradita. Luego le ponemos el pollo. El pollo lo cocí. Es una pechuga de pollo y la desmenucé. La hago pedacito y luego la guiso. La pueden hacer también de carne asada, como quieran hacerla, de chorizo también, o nomás de puro frijol. Le ponemos los frijolitos otra vez a otro. Voy a hacer unos dos, en este momento vamos a hacer dos. Le pongo el pollo. Así. Y luego tapamos esto. Ya que está así, le ponemos lechuga. La hago bien picadita para que se, pues como tan chiquitas las tortillas. Estas tortillas las puede hacer uno también en el comal y quedan muy deliciosas. Yo las compro así, es más fácil. Le ponemos cebolla. También le ponemos queso fresco o queso duro, lo que quieran ponerle. Queda así. También al otro le ponemos lechuga. Le ponemos cebolla picada. Si no le gusta la cebolla, pues no le ponga. También el queso fresco lo hacemos así pedacito para que esté más sabrosa. Luego le ponemos un pedacito de aguacate. Es al gusto de la persona, ¿eh? Y también le ponemos crema. Pueden usar la crema que quieran usar. También hay la crema Sour Cream, también se puede. La que quieran ponerle. Y cuando ya están hechos, ya si quieren le pueden poner limón encima. También le pueden poner chile de este tapatío. Y quedan deliciosas también. Si quiera, al que le guste lo picante. Si no le gusta, pues no le ponga. Yo le pongo muy poquito. Esto lo hacemos, tenemos que picar primero la lechuga. Yo lo preparé antes para no usar mucho tiempo grabando. Piqué la cebolla. Y también partí el aguacate. La crema ya la tengo lista. También el queso. Y como les digo, los sopes primero los ponemos también ahí en el comal para que se doren y queden tostaditos y queden doraditos muy buenos, Bueno, y espero les guste el video y háganlo. Y queda muy sabroso, muy bueno esto para una cena. Hasta el próximo video y gracias. Bye.